Y tal cual, es así. Nosotros veníamos mirando con preocupación no solamente el aumento de los casos de COVID en la ciudad, sino también en una retórica que se fue instalando en la población respecto a los jóvenes, que nosotros tendríamos la culpa del aumento de los casos de COVID en la costa atlántica. Y bueno, para nosotros eso no es cierto por dos grandes motivos. En primer lugar, porque vemos que la gran mayoría de los jóvenes venimos respetando las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias. Y en segundo lugar, porque realmente venimos de una pandemia en la cual todos estos meses la juventud ha estado presente, ayudando a nuestros mayores con las compras, haciendo distintos tipos de actividades en comedores, y realmente somos conscientes de lo que está pasando. Y por eso también nosotros desde la Federación Universitaria, que nucleamos a más de 25.000 jóvenes estudiantes universitarios, nos parecía importante salir a aclarar esta situación y además ponernos a disposición del municipio para poder encarar distintas políticas públicas juntos. Gobernador Axel Kicillof salió a respaldar a los jóvenes en su visita a Santa Clara del Mar, ¿no? Sí, tal cual. Para nosotros es importante el respaldo que se nos da a los jóvenes. También nos gustaría poder tener algún espacio de articulación con el municipio en particular para que lo que queda de la temporada poder encarar las políticas de juventud juntos y que no seamos simplemente destinatarios pasivos de las medidas que se toman. Nosotros lo que vemos con preocupación es que no pasó ni un mes de temporada y ya hubo que poner restricciones a la nocturnidad y de poner más restricciones eso pondría en peligro un montón de puestos de trabajo, entre ellos compañeros nuestros de la universidad que trabajan en temporada y después tienen que financiar sus estudios durante el año. Y así que nuestra intención es poder encarar distintos tipos de políticas públicas, como puede ser la delimitación de espacios públicos en las playas y demás, la organización de distintas actividades con protocolos sanitarios, para hacer que esta temporada sea la mejor posible y no haya que seguir poniendo restricciones.